No estamos en el estudio, nos hemos desplazado hasta España. Estamos a unos metros del mar Mediterráneo y desde aquí les podemos decir muchas cosas. Vinimos primero a hacer unos reportajes especiales, pero también estamos viendo la situación en Ucrania y creo que la cuestión se le puede poner muy difícil a Putin, pero también a Biden. Hay muchas cosas que se están diciendo aquí en Europa y que quiero las escuche. Vladimir Putin por primera vez en meses ataca a punta de misil la capital de Ucrania. Kiev es golpeada por lo menos con 70 misiles. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, la defensa antiaérea interceptó 41. Son los Kalibr, más los KH-101 y 155 misiles rusos de alta precisión. Hay decenas de heridos y una decena de muertos. Los misiles de Putin impactaron el Ministerio de Educación y puntos clave en transporte y generación de energía. Rusia es terrorista, quieren caos y pánico, quieren destruir nuestro sistema de energía, dice el presidente ucraniano Putin, sentencia. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. Putin en su cumpleaños 70 aparece furioso en televisión. Asegura que atacó la capital de Ucrania en respuesta a que se atacó su obra maestra, un superpuente que inauguró en 2018 con más de 4 mil millones de dólares para unir Crimea con Rusia y que Putin creía intocable. Quedó inservible cuando este fin de semana un camión bomba lo explotó. Pero las cosas se complican aún más porque Bielorrusia anuncia oficialmente la entrada en la guerra para luchar a favor de Rusia. Sus cañones ya apuntan a Ucrania. Así las cosas se le complican a Ucrania, a Biden y a la Unión Europea. El grupo G7 se reúne de emergencia. La guerra ha entrado en una nueva fase, una fase sin duda peligrosa porque estamos ante un escenario temible ante el que no tenemos que cerrar los ojos. Es el escenario de una guerra convencional que envuelve a una potencia nuclear. Pero también se le complican a Putin. En días pasados proclamó como parte de Rusia cuatro territorios: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia. Y dijo que jamás se los devolverá a Ucrania y que esos territorios son intocables porque ya es suelo ruso. Sin embargo, las fuerzas de Ucrania recuperan Liman, un punto estratégico de lo que hoy supuestamente ya es Rusia. El ejército ruso no pudo defender esa parte y tuvo que retirarse. Noticia confirmada por el propio Putin. ¿A qué juegan las grandes potencias? Se preguntan los ciudadanos europeos, mientras se truenan los dedos ante un invierno que se acerca y un precio de la energía eléctrica, gas e hidrocarburos cada vez más inalcanzable. Esperemos que todo vaya para bien, sobre todo para los ciudadanos europeos, que son los que van a resentir primero cualquier movimiento de las élites que comandan el mundo y después para todos los ciudadanos del mundo, para usted que nos está viendo en su país, si es América Latina, si es Estados Unidos, también lo va a resentir, dicen los expertos, porque finalmente si hay un movimiento en falso, un movimiento que afecte la economía mundial, lo vamos a resentir absolutamente todos. Les seguiremos informando qué es lo que se ve desde aquí, desde Europa.